Soy el padre Miguel Ángel Fuentes, sacerdote del Instituto del Logro Encarnado. Quiero hablar de uno de los apostolados más importantes que he desarrollado en los últimos años. Este apostolado está siendo ahora, en este tiempo, su 30º aniversario. Es el apostolado que he titulado El Teólogo Responde. Este apostolado comenzó, por lo tanto, en 1993 como una columna de la revista Diálogo, la primera gran revista que hemos tenido en nuestro instituto. Me hacían en aquel tiempo muchas consultas, preguntas, por carta en aquel tiempo, por escrito, y hubo una que me llamó particularmente la atención por su importancia, ¿no? Entonces ofrecí al padre Corbel, que era el superior en ese momento de la finca y por lo tanto también el director de la revista, de comenzar esta columna llamada así, El Teólogo Responde, donde esa respuesta que yo iba a dar en privado la quería publicar, y también le ofrecí continuar encargándome en cada número de la revista Diálogo de casos particulares, más o menos con el mismo estilo. Una pregunta, sobre todo de moral, y la respuesta correspondiente, siempre bajo esa rúbrica, El Teólogo Responde. Poco tiempo después yo tuve que viajar a Estados Unidos y allí me invitaron los padres que estaban en ese momento en California a visitarlos, y estaban comenzando a crear nuestra primera página de internet, ibe.org. Y allí ya habían salido algunos números de la revista Diálogo, conocían por lo tanto esa rúbrica, El Teólogo Responde, me ofrecieron colocarla en internet. Y no solamente los autoricé para eso y a manejarse con mucha libertad, pero también les dije, porque también estábamos comenzando a tener nuestras primeras casillas de correo electrónico, ¿no?, de que si querían colocar ahí un aviso diciendo que si alguien quería hacer consultas y poner mi dirección, que en la medida que fuera posible para mí, las podría ir respondiendo. Y así se dio el salto a internet, porque eso creció de modo gigantesco. Pasó el tiempo, las consultas eran cada vez más abundantes sobre distintos aspectos de la vida cristiana, no solamente la moral, pasó también a la Biblia, a cuestiones dogmáticas. Ya se habían acumulado muchísimas, el trabajo era enorme. Empecé a tener algunos colaboradores solamente esporádicos para algunas consultas en particular, hasta que se fueron aproximando los 20 años. Ahí yo traté de mantener, de perseverar en ese apostolado, porque quería ver, al menos como una experiencia personal, si era posible en este tiempo perseverar 20 años en el mismo apostolado. Como ven, ahora ya hemos pasado a los 30, ¿no? Hasta los 20 años quise seguir manteniéndola como responsable yo solo. Tenía algunos colaboradores esporádicos. Terminados esos 20 años, ahí sí, pedí una colaboración, porque era un trabajo verdaderamente gigantesco. Hasta el momento, yo personalmente, en las respuestas que he dado yo con mis primeros colaboradores, las que tengo anotadas, por lo tanto, los primeros 20 años son unas 30.000 respuestas. No son todas distintas, evidentemente, muchas se repiten, ¿no? Pero 30.000 son las respuestas que yo he guardado en mi computadora que he ido haciendo. Considero que este apostolado del Teólogo Responde es uno de los grandes areópagos de nuestro tiempo, como lo llama el Papa Juan Pablo II en la Christi Fideles Laici, ¿no? Él decía justamente los medios de comunicación, un gran apostolado. Yo siempre consideré el Teólogo Responde como si fuera una parroquia, una gigantesca parroquia, ¿no? Y como digo, yo siempre imaginaba el Teólogo Responde como si fuera un sacerdote en una parroquia donde tiene todos los fieles haciendo fila, esperando su turno para hacer una consulta de extrema importancia y gravedad, que puede ser sobre la fe, sobre la moral, sobre dramas particulares que tienen que solucionar, urgencias, ¿no? Y hay que dar respuestas muy importantes. A veces algunas respuestas se hacen en 5 minutos, pero otras respuestas a veces me llevan una semana. Es decir, uno tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que pensar, tiene que rezar. Debo decir que del apostolado del Teólogo Responde brotaron varios libros. De ellos son fruto los 3 volúmenes que se llaman así, El Teólogo Responde, precisamente,
donde elegí de 4 o 5 argumentos principales: bioética, matrimonio y familia, cuestiones de fe, etcétera, ¿no? Biblia, algunas consultas y respondiendo, y se pusieron por escrito. Esos libros estuvieron, digamos, están agotados, se han reeditado, se han vuelto a agotar y se han traducido a muchas lenguas, lo cual significa que es algo que verdaderamente la gente busca. Y además hay un cuarto volumen, que es En dónde dice la Biblia qué, donde tomé muchas de las consultas de orden bíblico que me hacían, y ese está dedicado exclusivamente a la Sagrada Escritura, ¿no? Podemos decir que como complemento también de todo esto surge ese otro libro que verdaderamente se ha expandido mucho entre los que se preparan para el sacerdocio, que es Revestidos de entrañas de misericordia, el manual para preparar a los confesores. En realidad, ese libro brotó de la necesidad que yo veía entre mis alumnos de moral, cuando comenzaron a llegar a la etapa de tener que prepararse en los últimos años para confesar, de no tener un libro de texto. Nosotros, antes de eso, yo como seminarista en su momento y todos los que me habían precedido en los años que yo estuve en el seminario, no teníamos un libro de eso. Teníamos unos libros antiguos que eran muy parciales, eran ciertas cosas que estaban atados al Código de Derecho anterior, por lo tanto nos confundía, porque todo esto había sido cambiado en el 1983, ya se renovó el código, el que nos rige actualmente. Nosotros lo que teníamos que hacer era tomar todos los apuntes de toda la moral que habíamos cursado, algunos libros de referencia de moral en general, repasar, estudiar todo y tratar de arreglarnos como pudiéramos para llevar eso a la práctica, ¿no? Ahí fue donde, inspirándome en lo que yo había leído, que había hecho San José Cafaso, ¿no? Después el Beato Alamano, continuándolo a él. De San José Cafaso fue el alumno, por ejemplo, Don Bosco, ¿no? En el convito eclesiástico que tenían ellos en Turín, de preparar a los sacerdotes de una manera sistemática, a los que tenían que prepararse para ser confesores, y entonces idear eso que después se constituyó en un manual que tuvo un éxito muy grande, al menos por el hecho que se le puede aplicar el dicho que nosotros usamos tanto en el país de los ciegos: el tuerto es rey. Es decir, donde no hay nada, aunque eso quizá pueda ser mejorado notablemente, esto ya era muchísimo, de 0 a 1, la distancia es no el doble, es casi infinita, ¿no? Y creo que esto es una obra de caridad y de misericordia, porque ahí no solamente uno está ayudando a una persona que se confiese, sino que está preparando a los confesores, que confesarán miles, que a su vez prepararán otros, que confesarán miles, y por lo tanto entonces los efectos de esas obras de caridad son incalculables, los conoce solamente Dios. No sé si uno tiene un secreto, puede ser que no es un secreto, sino que es más bien quizá uno es metódico para trabajar. Creo que el secreto más grande que yo podría decir que ha sido, más que secreto, instrumento más grande que me ha permitido publicar mucho, escribir muchos libros, es el hecho de haber tenido que dar tantas conferencias anualmente. Eso es, ¿no? O sea, en primer lugar eso, de me piden muchas conferencias durante muchos años. Yo he tenido un promedio de unas 50 conferencias al año, ¿no? Entre ellas conferencias aisladas o cursos, ¿no? De varias conferencias sobre el mismo tema. Y además una particularidad, y es que no me gusta en lo posible repetir los temas. O sea, si es necesario lo hago, pero si puedo ir variando, o sea, el mismo cuando me piden una conferencia sobre un tema que yo ya di, trato de darle una nueva perspectiva, un nuevo ángulo, tocar un nuevo aspecto, ¿no? Y eso me va permitiendo profundizar a mí un tema. Y uno, después, si uno ha dado 50 conferencias en el año, si 10 conferencias giraron sobre un mismo tema, pero son distintos ángulos, uno tiene todo el material casi para un libro, ¿no? El consejo principal que puedo dar es el de tratar de leer y estudiar los clásicos, ¿no? Es así. Buscar los clásicos, no perder el tiempo con autores secundarios, salvo que sea necesario, a veces el apostolado lo exige, ¿no? Pero me acuerdo el consejo que le dio el padre Castellani a un sacerdote que tenía que venir a estudiar aquí a Roma, hace tantísimos años, por lo tanto, ¿no? Y que le dijo eso, al pie del avión casi, o sea, antes de embarcarse, le preguntó, bueno, el último consejo, lea los clásicos porque no hay tiempo para más. Y acá no se trata solo de leer los clásicos, sino
de tratar de asimilarlos, de ambientarse con ellos, de amigarse con ellos, porque los clásicos no solamente nos enseñan mucho, sino que nos enseñan a amar el saber. O sea, ellos mismos después nos empujan a continuar la formación. Los clásicos tienen eso, no es solamente interesante lo que dicen, sino que cultivan nuestras virtudes, porque es más importante que leer mucho el cultivar la virtud de la estudiosidad. La virtud de la estudiosidad la puede tener una persona que no lee mucho porque no puede, porque no tiene el tiempo, porque no le da el tiempo, pero él realmente todo tiempo que tiene lo aprovecha para hacerlo. Y la virtud de la estudiosidad hace mucho más que la mucha lectura, porque uno puede leer mucho, pero superficialmente y sin que eso deje nada. En cambio, si uno tiene la virtud de la estudiosidad, quizá leyendo poco porque no tiene tiempo para más, lo poco que lee, lo lee en profundidad, porque la estudiosidad va a eso, va a la asimilación de la verdad, va a una lectura verdaderamente que quiere compenetrarse con la verdad que está leyendo. Y eso es lo que cambia sustancialmente a la persona en su formación intelectual. Escribir es fundamental. Escribir es fundamental. Es un apostolado totalmente cualificado. Porque, como dice el dicho, ¿no?, las palabras vuelan, pero lo que se escribe permanece. Y lo escrito nos permite a nosotros hacer un apostolado ininterrumpido. Porque uno escribe algo y después lo echa a correr. En cambio, si uno solamente predica en el momento que está predicando. En cambio, lo escrito, uno calla, uno dejó de escribir, publica, y eso lo sigue leyendo uno, otro, y se continúa después de la muerte. De hecho, nosotros nos beneficiamos de las obras que han escrito personas que han muerto hace siglos ya, ¿no? Y ellos siguen haciendo su apostolado. O sea, nosotros somos en este momento hijos de San Agustín, hijos de Santo Tomás, intelectualmente hablando, y a Santo Tomás no lo hemos conocido, ni a San Agustín lo hemos conocido, y así podríamos decir de todas las grandes mentes, ¿no?, que nos han iluminado a lo largo de la historia, ¿no? Y hoy en nuestro tiempo es más importante, porque hoy escriben todos, pero se escribe mal. Hoy hay mucho palabrerío, pero eso no es transmitir ciencia ni transmitir sabiduría. Entonces, hoy en día, por más que justamente estamos apabullados de escritura, lo que tenemos es hojarasca. Entonces, cuando digo que hay que escribir, me refiero a que hay que escribir y hay que escribir bien. No solamente bien estilísticamente, gramaticalmente, sino bien inteligentemente. O sea, la verdad y en profundidad y con fundamento. Y eso la gente lo distingue. Porque a pesar de que la gente hoy consume con el tema de internet, con el tema de las redes sociales, con el tema de todo lo que es mensajería, consume cualquier cosa y superficial, sin embargo sigue buscando algo profundo y algo serio. Y eso poquito, que hoy quizá no son tantos los que leen lo bueno, lo profundo, pero los pocos que lo leen son los que cambian la sociedad. Entonces hay que apuntar a eso. Entonces el apostolado de la escritura seria, de la escritura profunda, no de la escritura superficial, ese apostolado sigue siendo esencial. Y para nosotros, que tenemos como fin propio la evangelización de la cultura, es absolutamente indispensable.